Ahora va a estar con nosotros Rafael Mendía Galiardo, con la ponencia La Escuela como promotora de valores inclusivos. Me vais a permitir que le presente, como a todos los participantes en el curso. Rafa Mendía es maestro de enseñanza primaria, especialista en educación especial y licenciado en pedagogía. Participó en la puesta en marcha del Plan de Educación Especial del País Vasco. Fue director también de los cursos de formación para el profesorado especialista en el ámbito de la educación especial y fue responsable de la formación permanente de los equipos multiprofesionales en el País Vasco. Asimismo, formó parte de la Comisión de Expertos del Gobierno Vasco que elaboró el informe Una escuela comprensiva e integradora. Fue director también del Centro Especializado de Recursos Educativos y responsable del Área de Necesidades Educativas Especiales del Instituto de Desarrollo Curricular y Formación del Profesorado del País Vasco, así como responsable del Área Psicopedagógica del Instituto de Evaluación e Investigación Educativa del País Vasco. En los últimos años de su vida fue activa, fue asesor para cuestiones relacionadas con la inclusión educativa en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Ha desarrollado trabajos de consultoría para la elaboración del Plan de Acción para el Desarrollo de una Escuela Vasca Inclusiva, eliminando barreras al aprendizaje y la participación, y del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una escuela inclusiva. Una vez jubilado, hace 13 años, pero no lo parece, fue propuesto como presidente de la Fundación Cervicas, que promueve el aprendizaje servicio en el País Vasco, de la que actualmente es responsable de formación. Igualmente, forma parte de la Fundación AIS y ECI para la promoción del tiempo libre educativo en el País Vasco y ha cooperado en Uruguay y Argentina con entidades que promueven la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión. Sin más, no te quitamos ni un minuto más. Vamos a hacer como antes, ¿no? Una presentación, ponencia, y luego vamos a tratar de preguntas, debate y demás, ¿vale? Gracias. Pues yo estaba pacíficamente disfrutando de mi jubilación cuando recibí una llamada de Belén invitándome a participar en este curso. Y yo me dejé. Se me proponía primero una cosa y después otra, o sea, dos o tres. En principio, el tema que voy a desarrollar ahora es la escuela como promotora de valores inclusivos. Hablar de valores inclusivos es algo así como hablar de pájaros y flores. Parece que esto no es lo importante a la hora de hacer programaciones, evaluaciones, currículums y bla, bla, bla. Yo recuerdo mi primera escuela, que era una chabola en el barrio del Peñascal de Bilbao. Era una chabola en la que los críos jugaban en las escaleras del barrio, porque el barrio estaba en la ladera de un monte y eran todo escaleras. Luego me he encontrado con esos chavales y esas chavalas, y es bonito ver cómo te encuentras con la gente y ves cómo han evolucionado a pesar de la escuela y a pesar de las circunstancias adversas en las que han vivido. En un barrio sin agua, la escuela no tenía agua, porque el barrio no tenía agua. Podéis imaginaros cómo olía esa escuela, pero cómo olía el barrio. Y cómo cambió el panorama absolutamente cuando consiguieron el agua. Los niños venían limpios, cambiados todos los días, guapos, relucientes, etc. Bien. Cuando me pongo a hablar de valores inclusivos, o a pensar, digo yo, ¿ahora qué digo de valores inclusivos? Me viene a la memoria aquel pasaje de Agustín de Hipona que escuchó esta palabra, esta frase de unos vecinos de al lado, que le decía, toma y lee. Y ahí al lado estaba Mónica, su madre, Santa Mónica, hecha un baño de lágrimas porque su hijo estaba descarriado. Pues bien, yo os voy a decir, toma y lee. Esto es el índex.
Quizá incluso yo me podía parar y decir, vamos a hacer una lectura colectiva del Lindes, página a página, paso a paso, como se hace del Quijote. Porque en el Lindes, sin ser fundamentalista, en el Lindes tenéis de todo, tenéis todo. Toda la reflexión que podéis hacer en un centro educativo lo tenéis en el Lindes. Yo tuve la oportunidad de promover la traducción del Lindes al euskera hace 13 años o 14, gracias al esfuerzo de un compañero que ya falleció, Carlos Ruiz, que llegó hasta el final de su vida su apuesta por la escuela inclusiva. Bien, el Lindes es una referencia en sus distintas versiones, hasta la última, es una referencia muy importante y es un proceso reflexivo que nos invita a hacer un camino hacia la inclusión. Bien, vamos a ir mirando algunas imágenes. Mirad esta. ¿Recordáis el discurso de ahora sobre los menas? Tratar de exterminarlos, es decir, mandarlos fuera, meterlos en cárceles, en fin. Bien, pues esto es lo que se hace con la inmigración y con los menores no acompañados. Es un discurso xenófobo y antidemocrático, fascista. Entonces nos encontramos que es una imagen, yo creo que impactante. Pero hay otras imágenes. El año 16 me encontré estas imágenes de un colegio de educación especial de Fuenlabrada. Y había estos gráficos, estos grafitis alrededor del colegio. Minusválidos de mierda, muerte a los niños de sillas de ruedas, tontos, mongolos, retrasados. Estamos hablando de actitudes, ahí tenéis actitudes. Pero no hay que irse al 16, el otro día. Un campamento expulsa el primer día una niña con necesidades especiales. Y dice, las madres no querían que Inés estuviera en la habitación con sus hijas. El problema no era ese. Seguramente serían dos adolescentes que querían estar juntitas y no querían un elemento perturbador de sus cuchicheos y sus cosas de niñas. El problema es que esas niñas llaman a sus madres y sus madres montan el pollo para que esa niña fuera eliminada, apartada, como soluciones proponían que durmiera con la monitora, etcétera. Y evidentemente los padres montan el Cristo. Pero no, también hace dos días rechazan a un niño por ser autista en un campamento en Torremolinos. Esto era una empresa privada, esto era un ayuntamiento público, una entidad pública. Estamos hablando de actitudes y de valores. Haciendo mis viajes de jubilado por Francia me encuentro esta imagen en La Rochelle. Fijaros en la imagen. Un grupo de alumnos, adolescentes, estaban de excursión y aquí venía este también, acompañado por sus propios compañeros, disfrutando de la excursión. Imaginaros el tinglao que tenía aquí. Esos chicos iban de excursión juntos con los demás. Tenemos más imágenes. Este es un conjunto, este es un conjunto musical de universitarios de la Universidad de Bordeos. Y grabaron un disco. La característica de este conjunto musical, hay algunos amigos míos aquí, o el hijo de algunos amigos, y financiamos el disco que habían sacado, está Jean-Baptiste. Solo maneja las manos. Y da el batería del equipo. La batería del conjunto. Jean-Baptiste es ingeniero informático, especialista en arqueología. Es el que genera modelos informáticos donde a partir de una pieza
se reproduce lo que fuera en su origen aquella construcción o aquel sitio. Ya veis, es el típico, pero solo mueve las manos. Es un chico que vive independiente con la correspondiente ayuda para determinadas actividades. Levantarse, tal y cual. Hace unos meses encontré este video. Was ist eigentlich Inklusion? Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Wenn keiner mehr draußen bleiben muss. Naja, fast keiner. Wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt. Wenn Nebeneinander zum Miteinander wird. Und Ausnahmen zur Regel werden. Anderssein normal ist. Das ist Inklusion. Aktion Mensch. Das Wir gewinnt. En tal organización. Bien, en realidad, estar al lado no es estar juntos. Estar juntos es estar juntos unos con otros haciendo la vida. ¿Qué se nos puede ocurrir? Educación inclusiva, hay miles de definiciones desde la UNESCO de 2005, es un proceso, tened en cuenta, es un proceso, o sea, es un camino a recorrer, que llevamos mucho tiempo ya recorriéndolo, ¿eh? A mí me dicen, es que no suprimimos barreras porque no tenemos recursos. Jope, llevamos 1000 años desde la primera ley de accesibilidad en este estado y seguimos sin tener recursos. Bueno, ya va siendo hora de que se pongan en marcha recursos para que la accesibilidad no sea un problema. Bien, es un proceso que permite responder a la diversidad de todos los educandos a través de mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera de la escuela. Incluir es conseguir que estemos todos juntos, aunque sea haciendo cosas diversas, juntos, no uno al lado de otro. Bien, en el debate me encuentro que igual es distinto pensar en educación en valores o en educación de valores. Cuando hablamos de educación de valores, a los profes y a las profes nos suena a clase de valores. Entonces montamos clases de valores. La empatía o la justicia, clase, ejercicios, tiki-taka, ¿eh? No está mal, no es que no haya que hacerlo, pero lo más importante es la educación en valores. Es decir, crear un espacio, un estilo que impregna la organización, la estructura, el qué y cómo trabajar las áreas, la relación educativa, el estilo de centro, la relación entre el profesorado unos y con otros, el profesorado con los chavales, el profesorado con la familia, familias. Es decir, esto es educación en valores. Los chicos y chicas, nuestros chicos y chicas, se insertan en un ambiente, en un clima, donde los valores están presentes. Están presentes en cómo evaluamos, en cómo organizamos los espacios, en cómo nos relacionamos con los profesores, en cómo nos relacionamos con el personal auxiliar, en cómo nos relacionamos con el equipo directivo con nosotros, entre nosotros. Es decir, es un estilo educativo, un ambiente, un ámbito, un clima que nos hace mamar o ser impregnados de un modo de vivir, que esto sería la educación en valores. Otro paso
junto con este, será en reflexionar sobre aquello que hemos vivido, para hacer consciente de aquello que estamos viviendo. Pero la educación en valores es clave, la creación de un clima de centro que permita que los chicos y chicas y el profesorado y los padres y madres y el personal ayudante y los conserjes y las señoras y señores de la limpieza y todos los que intervienen en el centro transmitan, vivan esos valores. Bien, nos encontramos con el debate, ¿qué son los valores? Por eso digo que esto a veces nos lleva a hablar de pájaros y flores. Los valores son prioridades que se marcan en la vida, preocupaciones e intereses que me hacen actuar, y a menudo que los seres humanos vamos socializando, vamos construyendo nuestra escala de valores. Tenemos que tener la base de los valores que se viven en la familia, en la escuela, en la comunidad. En esta escala de valores a veces ocurre esto. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Muy frecuente en la vida política actual. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. ¿Qué ser democrático? Bueno, sí, pero menos, un poquito menos, y me pongo tan contento. En fin, ¿con quién hay que pactar? Con este, con aquel, con el otro. Tengo otros, según mis intereses. Pero ¿cómo se construyen los valores realmente? Bueno, hay unos espacios privilegiados para construir valores. Uno es la familia. Lo que pasa es que a veces muchos profes pensamos, no, nosotros enseñamos, la familia educa. Pues majo, no. La familia educa y nosotros y nosotras educamos. Esto es importantísimo. Entonces tenemos la familia como un sustrato, un elemento muy importante, los amigos, la familia, la escuela, somos elementos que configuramos valores, que hacemos que nuestros chicos y chicas construyan su jerarquía de valores. Es más, en familias que tienen problemas en su vivir, en su ser familia, la escuela debe desarrollar con fuerza esta falta de valores ordenados, tiene que darle posibilidades de que los chicos y chicas construyan su ranking de valores, sus valores que le van a iluminar durante toda su vida. Pero no solo la escuela, toda la sociedad y en este momento las redes sociales, las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, que no solo es la familia, a veces bueno, a mí que me vengan educados, yo doy matemáticas o lo que fuere. No, los chavales vienen con la mochila que traen de casa, pero yo esa mochila se la puedo rellenar de otros elementos. Le puedo dar otras pautas para vivir. Le puedo poner en cuestión eso que tienen. Bien. ¿Cuál es la finalidad de los valores, de la educación en valores? Pues es que los jóvenes y las personas adultas aprendan a vivir y que lo hagan interactuando con las demás personas y buscando la felicidad y la justicia. Es decir, incorporar valores a la vida es aprender a vivir, saber qué es más importante o menos importante, qué es lo primero en este momento y qué es lo segundo. Y hay un proceso, porque los valores se construyen interactuando con las demás personas, interactuando en la familia, interactuando con los iguales o interactuando con los adultos, personas adultas de referencia que somos sus profes. Estamos transmitiendo valores cuando damos física y química, cuando damos educación física, cuando estamos transmitiendo valores. Los transmitimos, queramos o no queramos, valores o contravalores, inclusivos o valores contrainclusivos. Es decir, que el camino, el proceso, el procedimiento es propiciar experiencias que mejoren la realidad, reflexionar sobre ello y así de esa manera construir pensamiento y criterio. Es decir, construir valores.
Es decir, vayamos a los valores inclusivos que nos habla el INDES, el famoso INDES, que muchos, del cual muchos han oído hablar, pero nadie lo ha leído. Bien, entonces, los valores inclusivos es un universo de valores que nos llevan a un enfoque inclusivo de la vida, de la educación, de las relaciones humanas, sociales y comunitarias. Porque, claro, cuando hablamos de la escuela inclusiva, no estamos hablando de la escuela inclusiva solo, estamos hablando de la vida inclusiva, la sociedad inclusiva, de lo cual hablaremos mañana si seguimos vivos. Dice, el INDES dice que está formado por una cuidadosa unión de piezas relativas a temas relacionados con la igualdad, los derechos, la participación en la comunidad, el respeto a la diversidad, la sostenibilidad, la no violencia, la confianza, la compasión, la honestidad. Es decir, es este universo de valores que interactuándonos con otros, montan o tejen una especie de red de seguridad de valores para la vida inclusiva. Cada valor resume un área de acción y la inspiración a una educación y una sociedad más justa. El INDES tiene este gráfico que habla de valores incluyentes y valores excluyentes. Alguno hablaría de valores inclusógenos y exclusógenos, pero en realidad estamos hablando de un conjunto, de una red, un entramado de valores que juntos, actuando unos con otros, facilitan la inclusión. No solo eso hace la inclusión, sino que facilitan la inclusión. De estos, eligen unos cuantos. La igualdad, los derechos, la participación, la comunidad, una serie de elementos que tenéis, y selecciona una serie de valores que pueden contribuir más que los demás a construir un espacio inclusivo. La igualdad, los derechos, la participación, la comunidad, el respeto a la diversidad y la sostenibilidad. Hay una serie de elementos los que elaboran los currículos. Por Dios, que no me vuelvan a hablar de revisión no currículo, que es mucho peor. La próxima revisión añadirán más cosas. Y lo que hay que hacer es quitar muchas cosas de la educación básica. Quitar muchas cosas que no son fundamentales para sobrevivir en la vida. Bien, los que planifican, los que construyen los edificios, los que tienen que hacer las obras, los que gestionan los comedores escolares, los que cuidan los comedores, los que editan textos, los que dotan de equipamiento informático, las direcciones provinciales, las inspecciones educativas. Fijaros, los asesores del centro de profesorado, alguno de vosotros está aquí. Estos son personas actores de inclusión que determinan muchas veces la posibilidad de inclusión en el centro educativo. Hay más. El equipo de centro, el profesorado de aula, los apoyos del centro. ¿De qué nos sirve tener profesores de educación especial si su forma de actuar es excluyente? Tráemelos aquí que yo les doy un refuerzo. Lo llevan a la consulta, porque además incluso algunos tratan de pensar que están haciendo un trabajo terapéutico. Pero los fisioterapeutas, los logopedas, los terapeutas ocupacionales, fin. Mirar todos estos. El alumnado también es una persona actora en la inclusión educativa. La familia, la AMPA, la comunidad, el deporte escolar, que es lo más excluyente que hay. Entonces, tenemos unas personas actoras en la inclusión educativa. Y vayamos desgranando algunos elementos. El equipo de centro. El equipo de centro es la clave para que en el centro haya una propuesta educativa. Y en el equipo de centro incluyo el equipo directivo. Yo he visto proyectos inclusivos en un centro que al cambiar el equipo directivo se desmontan, se destrozan, se marginan y ya no se hace inclusión, se hace exclusión. Porque hay un equipo directivo que ha sido elegido por los compañeros y compañeras porque no tenían incorporados los valores inclusivos.
Bien. El equipo directivo posiblemente tenga que empezar a pensar y a reflexionar sobre cómo puede montar su centro desde la óptica de la inclusión. Yo hace unos años, cuando estaba trabajando con los centros escolares, ya hace muchos años, llevo 13 jubilado, imaginaros cuántos. Bien, entonces, inventé una serie de herramientas que permitían al profesorado reflexionar, un paso previo a reflexionar. Estas herramientas pues eran muy variadas, un juego de papeles, un cuestionario de si no, muchos elementos de acuerdo o desacuerdo, es decir, que se planteaban cuestiones, lo que es importante y menos importante, del hecho al hecho, decimos una cosa y hacemos otra, incluso me inventé un inclusómetro, un elemento que el centro trataba de medir los niveles de inclusión y el análisis de la accesibilidad del centro. Esto salió publicado en la revista del Fórum de Gestores, el Fórum de Gestores, hace unos años. Y en el documento que yo he subido está el enlace a estos materiales, si os interesan. Porque esto sería un paso previo a decir, bueno, y esto es el bocata de chorizo, esto es el plato principal, esto es lo importante. El equipo de centro, paso a paso, poco a poco, tiene que empezar a hacer una reflexión sobre cómo podemos hacer nuestro centro más inclusivo. Lo mismo que el profesor de aula tiene que ver, ¿cómo puedo hacer mi aula más inclusiva? O el equipo de nivel o de ciclo, como esté organizada la barraca. Bien, es decir, es importante construir dentro del equipo las condiciones favorables para crear un clima inclusivo en el centro. El equipo de centro, los profes y las profes, comparten una visión común de la inclusión. Para eso tiene que debatirlo. Antes de empezar, tiene que debatir qué entendemos por inclusión. Identifica qué barreras hay al aprendizaje y la participación y trata de resolverlas. ¿Por qué nuestros niños y niñas no aprenden? Porque los padres no aprenden por alguna razón. Igual porque tú no enseñas adecuadamente o porque no te has planteado cómo enseñar de manera inclusiva. El equipo de centro elabora un proyecto de centro inclusivo. Más allá de los pronunciamientos que se quedan en el cajón, que se presentan a la inspección o a quien haya que presentar, tiene que tener un proyecto de centro práctico y decisivo para tomar decisiones y crear un clima inclusivo en el centro. Organiza el currículum, las evaluaciones, los apoyos desde un punto de vista inclusivo. Y además, los valores inclusivos se promueven desde la acogida del alumnado hasta el modo de trabajar del profesorado o del personal no docente y la participación del alumnado. Y lo que hace el equipo de centro es revisar el currículum, leerse el currículum de nuevo y decir cómo puedo construir con esto un currículum inclusivo. Adecúa el currículum oficial, lo adecúa teniendo en cuenta esa introducción del currículum, donde está la filosofía de cada área curricular, teniendo en cuenta esos aspectos que poca gente lee, para que se consiga que el currículum sea inclusivo. Bien, eso es el equipo de centro, pero también el aula es el micromundo, que hay muchas formas de organizar el aula. Se trata de crear un clima inclusivo, un clima de clase relacionado con la satisfacción, con la actitud, con la acogida, con el compañerismo, con la ayuda mutua. Permite a los alumnos expresarse con libertad y respeto. Permite asumir responsabilidades y ser distribuidas. Establece métodos para resolver conflictos
interviene elementos relacionados con la organización del espacio, del tiempo. Gerardo nos ha presentado algunos ejemplos. El profesorado de aula debe cambiar la mirada. Cambia la mirada pensando que la clase no es todo uniforme, valora y apuesta a la diversidad y lo celebra. Y utiliza estrategias como la programación multinivel, el diseño universal de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, distintas estrategias, pero desde luego, sentándose delante de los alumnos con las mesas allí y siguiendo el libro de texto página a página, eso no funciona, no vale. Hace unos meses llegó a mis manos este libro, este folleto, Reconocer para educar. Reconocer, está en catalán, pero se entiende bien. Yo hablo catalán en la intimidad, pero el traductor de Google sirve también, sirve también el traductor de Google para traducir, y traduce del catalán al castellano bastante bien, bastante bien. Hay que hacer algunas correcciones, pero no como aquello del inglés, que no hay quien lo entienda luego. No, esto, la traducción está bastante bueno. Y dice algunas cosas muy importantes. Dice, reconocer lo que vale cada cual. Está pensando en alumnado en dificultad social, en riesgo de exclusión. Pero también podemos pensar en alumnado con discapacidad, con todo tipo de alumnado. Reconocer, primero como persona, y reconocerle como persona que tiene valores, que tiene capacidades, que tiene posibilidades. Reconocer para educar. Porque esta es la forma de empoderar al alumno. Darle la oportunidad de aquello que tiene en su poder, lo ejecuta en favor de los demás, en favor de la comunidad. Estamos hablando de procurar espacios y situaciones que permitan vivir valores y reflexionar sobre ellos. Una muy potente es la ayuda entre iguales. Evidentemente no se trata de cosas obligatorias a hacer para el alumnado, sino la posibilidad de presentar a los compañeros y compañeras, a los niños y niñas, la posibilidad de ejercer esto. Una de las cosas que decían esas niñas y esas madres de aquella colonia que expulsaron a la chica, están en un colegio de inclusión y ya están hartas de tener que aguantar a las personas con discapacidad en el centro. Es decir, evidentemente algo no había funcionado en ese centro de inclusión. No se habían trabajado, un centro de integración se llama, ¿no? Los valores inclusivos, por mucho centro de integración que fuera. O estas no habían aprendido la lección, o ese día habían faltado a clase. Bien, la ayuda entre iguales. Hay muchas formas de ayudar. Una clásica es ayudarle unos chavales a otros en los deberes escolares, en las actividades. Hay otros sistemas, otra manera. Por ejemplo, que los chicos y chicas aprendan sistemas de comunicación porque los chavales utilizan otros sistemas de comunicación. El más común es la lengua de signos, pero es el braille, un idioma extranjero, un idioma rudimentario, sistemas pictográficos, gestuales. Aprender los chicos, porque están con un alumno con parálisis cerebral, con dificultades de comunicación, que utilizan comunicador, esos artilugios, ¿cómo los pueden utilizar? ¿Y cómo esos artilugios deben ser inclusivos? Muchas veces, determinados profesionales que actúan en el aula o en el centro, resulta que siendo profesionales para la inclusión son excluyentes, porque son una barrera de relación con el resto de los compañeros. Bien, pensemos en los recreos inclusivos. Introduzcamos experiencias de recreos inclusivos. Y, por ejemplo, aquí es muy fácil encontrar en centros los auxiliares técnicos, o como se llamen en cada comunidad, que están con el niño con discapacidad o la niña con discapacidad y los demás jugando allí. El recreo inclusivo no es eso. Y la labor del acompañante o del ayudante tiene que ser una labor inclusiva.
En todo caso, tiene que ser un facilitador de relación, un facilitador del juego, un facilitador, dándole una herramienta para jugar con los demás también. Las excursiones y salidas para todo el alumnado. Transporte adaptado, espacios accesibles. Nadie se queda en casa cuando vamos de excursión, como este chico de La Rochelle. Nadie se queda en casa. Hoy día hay autobuses adaptados y hay elementos adaptados que permiten que todo nuestro alumnado pueda participar. Y además puedo echar mano de voluntarios de la comunidad que nos pueden ayudar a desarrollar esto junto con el personal auxiliar. Otro elemento, la educación física inclusiva. Es decir, nadie se queda pasivo en un rincón, o se le examina de la parte teórica, o termina en la biblioteca, o con el profesorado de guardia, o solo con el auxiliar técnico. La educación física también debe ser inclusiva, como es el lenguaje, como es las matemáticas. Es decir, que todos los alumnos deben estar diseñados de manera inclusiva. Hay asociaciones de deporte inclusivo que tratan de enseñar al profesorado de educación física a hacer planificaciones de clases de educación física inclusivas. Salidas a piscinas inclusivas, con soporte y ayuda de compañeros y compañeras y otros soportes necesarios. Es decir, no vamos a una piscina que no sea accesible, si tengo alumnos que precisan accesibilidad. Los compañeros y compañeras pueden inventar artilugios para ayudar a mis compañeros y compañeras pues que tienen dificultades de movilidad o yo qué sé, cosas de estas. Inventar artilugios que ayudan al que lo necesita. Es poner en práctica un valor inclusivo. Bibliotecas de aula con textos de lectura fácil. Biblioteca de centro con textos de lectura fácil. O materiales en braille. O pictogramas. De manera que los chavales puedan ir al aula, a la biblioteca o la biblioteca de aula, utilizando herramientas que les permitan ser como los demás, tener un libro como las demás personas. Asambleas de clase para analizar la participación, la distribución de las responsabilidades, porque todos los chicos y chicas tienen que tener una responsabilidad en la escuela. Y fomentar la militancia contra los abusos en todas sus manifestaciones. Trabajar con los compañeros y compañeras para hacerles, facilitar que sean militantes contra el bullying y los abusos de todo tipo. Seguimos con estrategias para trabajar los valores inclusivos. Voy a distribuir hacer una caja de herramientas que nos permitan ir introduciendo actividades en las distintas áreas curriculares que nos permitan que sean inclusivas. La reflexión, el trabajo, los problemas de matemáticas o de física pueden ser de muy diverso tipo, pensando en elementos inclusivos que pueden ir introduciendo en la práctica diaria de la clase. ¿A qué veis y miráis los libros de texto muy pocos problemas inclusivos? Y sin embargo, muchos textos pueden ser inclusivos, tanto en infantil, en primaria, en secundaria, sin irse por los cerros de Úbeda, solo con medir las pendientes de acceso de los edificios o la fuerza que tiene que hacer una persona para manejar la silla de ruedas, en fin, elementos de las prácticas que pueden ser inclusivas. Una estrategia muy interesante son las actividades de carácter sociodramático. Las actividades de carácter sociodramático me permiten ponerme en el lugar de otra persona. Hacer como si yo fuera otra persona y pensar cómo sería yo si fuera otra persona. Otro tipo de actividades creativas. Puedo pensar
en lluvia de ideas, ejercicios de creación colectiva, expresión individual o colectiva a nivel artístico, plástico, corporal, exposiciones, es decir, en todo esto en torno a las barreras del aprendizaje y la participación o los facilitadores para el aprendizaje y la participación. Actividades colectivas de construcción de experiencias, centros de interés, aprendizaje por proyectos, proyectos de investigación, retos, aprendizaje servicio, que tantas veces se ha dicho hoy y ayer, curiosamente, bien. Actividades cooperativas contribuye a crear lazos de ayuda, aceptación, respeto, permite potenciar habilidades, crea un espacio abierto donde cada persona pueda ir construyendo. Actividades cooperativas. En un proyecto cooperativo pueden intervenir todos los chicos y chicas. No va a uno y hace unas actividades cooperativas adaptadas. No, hace actividades que hacen los demás, pero en función de mis competencias y mis posibilidades. La tutoría entre iguales, determinados alumnos hacen seguimiento. Esta tutoría entre iguales puede ser desde el tutor que acoge, el compañero que hace seguimiento los primeros meses a otro compañero que llega, o quien presenta a otro compañero con una discapacidad, o quien permite cómo moverse por el centro, quien enseña cómo moverse por el centro a un alumno en silla de ruedas. Mirad, ocurre que cuando yo pongo detrás de una silla de rueda una persona con una bata blanca diciendo auxiliar técnico de no sé qué, y es el único capacitado a mover la silla de ruedas, estoy diciendo, esto es una cosa tan especial, que nadie lo puede hacer nada más que un especialista. Pues bien, todo el mundo en un momento de nuestra vida vamos a tener que manejar una silla de ruedas. Con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, uno que se rompió la pierna o alguien que le ha ocurrido algo. Todo el mundo. Luego, tenemos que dar a los chicos y a las chicas la oportunidad de manejar una silla de ruedas. De manera, no solo como un juego, de manera que sea útil llevar a mi compañero a un sitio, a otro, no sé. Bien. Taller de inventos inclusivos. Este es un invento de un robot que diseñan unos chavales para avisarle a una persona invidente de los obstáculos con los que se va encontrando. Construir artilugios, aunque no sean igual de utilidad inmediata, pero es posible que sean de utilidad a posteriori. También es importante pensar en un taller de cuidados y de ayuda. ¿Por qué no un adolescente no puede ayudar a otro a vestirse y desvestirse cuando va a hacer la gimnasia y tiene que venir el auxiliar técnico a quitarle y poner los pantalones? También lo puede hacer un compañero. No para quitar el puesto de trabajo a un auxiliar técnico, sino hay cosas que pactadas, organizadas, pueden hacerse entre compañeros. Enseñar a una persona ciega a comprender lo que no ve. Explicar paisajes, situaciones, describir personas, leer y escribir, apoyar a vestirse y desvestirse, saber esperar a una persona, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral que le cuesta comunicarse, pero que quiere comunicarse, esperar a que termine lo que quiere decir y no decir, bueno, lo que quieres decir, No, esperar, tener la paciencia sin ponerse nervioso, de esperar lo que quiere decir, a ver lo que quiere decir. Saber hablar para facilitar la lectura labial. Es decir, elementos de cuidado y ayuda. Esto es lo que se me ocurrió, seguramente se os ocurrirá a vosotros muchas más. Explorar el entorno inclusivo. Vamos a ver nuestro barrio. La gente que va en silla de ruedas, o las mamás que van con el carrito, o las personas que van con un andador, o las personas que van con muletas, pueden moverse con
analicemos ese espacio, analicemos cómo es el entorno y cómo es nuestro centro también, de inclusivo, de accesible o no. Actividades basadas en las relaciones interpersonales, todo tipo de actividades, que no son de un área inclusiva, de una concreta, tampoco son de tutoría, que es ese cajón desastre donde metemos todo aquello que no sabemos qué hacer en otras. No, no. Pueden ser de cualquier área. En el área de comunicación, en el área de la competencia lingüística, cuyo elemento fundamental es el área de comunicación, ahí se puede trabajar todos los sistemas de comunicación. En fin, en educación física, todas estas actividades se pueden hacer en distintas áreas curriculares. Organizar jornadas y fiestas de sensibilización con distintos colectivos en el instituto, en el centro, en la escuela, porque se trata de reunir una sensibilidad especial en determinado momento, ante las enfermedades raras, o ante la parálisis cerebral, o ante la esclerosis múltiple, en fin, pensar en cualquiera de las circunstancias que ocurren en la vida. ¿Cómo trabajar en las redes sociales los aspectos inclusivos? Y por último, la familia como agente inclusivo. Primero hay que trabajar la no sobreprotección de las familias con respecto a que los alumnos en más dificultad. Sí, hay que decir, déjale desarrollarte y darle pautas para que se pueda desarrollar. Escuchar a las familias. Mira, ¿sabéis qué ocurre muchas veces? Que las familias que tienen un niño con discapacidad, autismo, por ejemplo, con un cierto nivel cultural, no hace falta que sean doctores, saben más de esa discapacidad que tú mismo, seguro. Y han investigado mucho más que tú, por ejemplo, hablarlo. Y han leído más libros, y han ido a más médicos, y han ido a más cursillos, hablarlo. ¿Tú qué has oído? ¿Qué piensas? Mira, hablarlo. Hacer a la familia partícipe del proyecto educativo con respecto a todo el centro y con respecto a esa criatura también. Romper los tópicos, estos niños bajan el nivel, distraen la atención del profesorado, distorsionan la clase, informar y pedir su colaboración, trabajar juntos para construir una escuela. Y ya concluyo, ya de verdad, con tres textos que marcan un camino inclusivo. Nuestro Paulo Freire. Nadie se educa solo. Nadie educa a nadie. Todos nos educamos en comunión, mediatizados por la realidad. Paulo Freire. Un amigo. Alberto Croce. Se define él mismo como educador popular argentino. Toda su vida la ha trabajado y ha luchado por la inclusión de los adolescentes en la escuela y por rescatar a aquellos adolescentes que han abandonado la escuela. Y últimamente, en los últimos años, está trabajando en una fundación que se llama Fundación Voz, no Vox, Vox no, Voz, que trata de dar la voz al alumnado. Trabaja con una gran intensidad, bueno, incomprensible que lo pueda resistir, por mucho que le dicen que tiene que bajar el pistón y que le han tenido que hacer varias operaciones, para reformar la secundaria en Argentina. Promover la participación del alumnado en los centros. Trabajar por la inclusión. Este es mi amigo Carlos Croce, o Alberto Croce. Y dice, hace un año así descubrí un artículo que decía, educar para el buen vivir. Educar para el buen vivir. Proviene de dos palabras indígenas y tal, que significan vivir en plenitud, en armonía y en equilibrio con la naturaleza y en comunidad, por lo que también algunos lo traducen como el buen convivir. El buen vivir es una manera de vivir, una filosofía de vida, una cosmovisión integradora de todas las relaciones con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Quienes se proponen vivir bien, deciden vivir de una manera diferente. ¿Y qué elementos incluye en el vivir bien? Hay una lista más grande, yo he seleccionado
unos cuantos. Priorizar la vida, llegar a acuerdos en consenso, respetar las diferencias, vivir en complementariedad, equilibrio con la naturaleza, defender la identidad, aceptar las diferencias, priorizar derechos cósmicos, saber comunicarse, control social, trabajar en reciprocidad, no robar y no mentir. No robar y no mentir. Respetar a la mujer, vivir bien y no mejor. Si vivimos bien, no vivamos mejor, vivimos bien. Y no aprovechar el agua, escuchar a los mayores. Esto forma parte del educar para el buen vivir. Estamos hablando de valores. Y mi amigo, Celestine Frene. No sé si conocéis un librito muy pequeñito, que se llama Las invariantes pedagógicas. La número 30 dice, también existe una variante que justifica todos los tanteos y autentifica nuestra acción, la esperanza optimista de la vida. Y nada más.